Oh, the times that you rain in my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. Empire State. Mira, ya. Ah, ¿ese es el Empire State? Ya. Sí. ¡Ay, perdón! ¡Ese es el Empire State! El más grande del este es gigante. Uy, gigante. Genial. Bueno, gigante también. Gigante también. Voy a haceros un... Mira lo que dijo policía. Ah, es el ladito. Cause if you like the way you look that much, well, baby, you should go and love yourself. Entonces, ¿dónde están las que hablan con nosotras? Mira que nos perdemos las fotos de la escalera. ¿Qué escalera? No sé. Bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Eso, las hispanas, por favor. Cusca. 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 Vale. Es un edificio muy bonito. Plátano. No. Es que es plátano. Con un ascensor precioso. No, es vídeo. ¡Oh! Bueno, sí, seguimos sin saber dónde estamos, pero bueno, hacemos un barrido panorámico. 50 grados. 300. Try to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Baby, you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I'd be so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I fear nothing at all. I never felt so low when I was burning. Estamos en Rockefeller. El Rockefeller. Estamos en el edificio Rockefeller y vamos. ¿Dónde vamos?
lo veis todo. Ah, que vamos con ella. Vamos con ella. Estamos en el Rockefeller Center. Ya la habéis liado. ¡Viva España! ¡Dios, qué miedo! Hola, ¿por qué va tan rápido? Porque vamos bien lejos. ¡Da miedo! ¡Madre mía! Mira, subiendo en el ascensor de Rockefeller Center. Mira todo lo que... Sí, Rockefeller Center. Pero mira hacia allá, todo lo que falta. No se ve la luz al final del túnel. ¡Ya la veo, ya la veo! Chicas, por Dios, estamos aquí ya. Ay, madre. Uy. Right this way, folks. Stay by the window. Teníamos la fiesta montada. Qué vergüenza, por favor. Se ha encendido la luz y estaba todo oscuro y de repente se ha encendido la luz y estaba todo el mundo ahí. Nosotros gritando. Bueno. Holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was up, was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, maybe you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on, so the way you look that much, maybe you should go and love yourself. Ah, sabes que va a ser aquí, yo creo. Va a ser aquí. ¡Chicas! ¡Qué pasada! Mira ese parque tan bonito. ¿Os habéis enterado? Porque yo no. Vamos al Times Square. Ya sabéis que yo, mi sentido de... Igual la que Lorena. Mal, igualito, es que, igualito. Lorena y yo vamos a la par. Solo nos hacemos fotos. Igualito, y decimos, igualito. Yes, yes, oh, okay, thank you. Thank you. Y nos vamos. No nos hemos enterado de nada. Así que bueno. ¿Qué, dónde queréis ir? Times Square. Ay, ¿no queréis nada de comer? We are going to the Times Square now. Yeah. Oh. Yeah. Oh yeah. Yeah. Oh. Yeah. Oh yeah. Yeah. Maravilla. Yeah. Es de locos. Algunas cosas aquí es de locos. ¿Qué os ha parecido las vistas del Rockefeller Center? Nice. Yeah. Están muy lindas. Ay, qué bien huele. Allí tenemos un puesto de perritos calientes a $3. ¿No? Sí, se ha comprado también. Se ha comprado Andrea un perrito caliente y le ha costado $3. O sea que sí. Bueno, Andrea. Ah, pues huele un poquito a Chusky, ¿eh? Huele a quemar. Sí. ¿Qué? Cuando ponga esta cara es porque algo raro está pasando. ¿Está pasando o algo raro viste?
Sí, he visto una chica un poco rara. ¿Has visto qué? Una chica un poco rara. No, con una vestimenta exótica. Eso es. Sí. Llámala por el nombre que es. Bueno, desde aquí hago un llamamiento a todas esas personas que quieran venir a Nueva York. Esto es impresionante. Esto es otro mundo. Esto es el futuro. Ay, vete a vivir hasta. Me encanta porque nadie me mira por ir con la cámara en la mano. Esto en España sería como... Vamos, voy yo por Madrid con la cámara en la mano y está todo el mundo mirándome, como diciendo, este imbécil, ¿qué hace? Y aquí no me mira nadie. Mira, fijaos, no me mira nadie. Es que es como si, vamos, como si fuese súper natural ir con la cámara así al revés, ¿sabes? Entonces estoy genial. Ay, qué bien, qué a gusto me siento. Soy invisible. ¿Invisible o normal? Invisible, ¿no? Invisible, no sé, lo ven como todo súper normal. ¿Normal? Aquí, sí. ¿Por eso? Qué guay. Bueno, ¿qué hora es, chicas? Las 7. Por ahí era como así. Las 7. Las... 7 y 20. 12 en España. Buenas las noches. 12 y 20. No, eso te lo has inventado tú. Y te pensabas que me lo he creído. Las 12 en España. Aquí es un día increíble, chicos y chicas. Yo llevo esto, pero por llevar, porque podría ir en manga corta perfectamente. Nueva York tiene un clima impresionante, ¿eh? ¿O no? Bueno, a ver dónde vamos y ahora sigo grabando, porque estamos caminando. ¿Cuál es la qué avenida es esta? No, esa no es la avenida. Vamos para voltear por la avenida. Vamos a buscar la séptima avenida. ¿Qué? ¡Buah! ¿Sí? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Está rojo. Vale, este sin duda es el sitio más increíble que he visto en mi vida. Tal y como se ven las películas, pues impresionante. Si tú lo compras en la calle, eso es como en Colombia. Ya. Más. ¿Verdad que ella quiere pasar? Sí. Cada igual, ¿no? Mira qué colegios militares también están muy bien. Pero acá deben ser bien. Ahorita no la tomamos allí donde ya no hay tanta congestión, si quieren. Increíble. Eso es increíble. Hay que venir sin duda. Tenéis que venir y conocer esto porque es increíble, en serio. Os va a encantar. Estoy flipando. Sí, súper flipando. No sé dónde mirar porque hay tantas cosas que no sé en qué fijarme. Niñas, por eso me encantan estos bolsos, así que te los puedo voltear. La 44 vos por la 44. Por eso. Estamos buscando algo para comer. No sabemos dónde ir, pero bueno, aquí seguimos. Bien. ¿Sí viste? Mira, veníamos por toda la séptima. ¿Verdad? Bueno, a ver, ¿qué encontramos? Y estamos aquí, en la calle 44. Aquí pasa de todo. Hay cámaras de televisión grabando. La gente va a su rollo. Gente súper, yo qué sé, súper de todos los estilos. ¿Qué? Nada. ¿Qué, Starbucks? ¿Otro? ¿Qué estamos buscando, chicas? La dirección, Gordy, para llegar al Times Square y poder luego... ¿Cuál es? Aquí es de la 42. ¿Cuál? ¿Para estar aquí? ¿Ya? ¿En serio? No sabemos. Que mirar ni que hacer fotos, pero si es que nos ayuda. Súper impresionante. Madre mía. ¡Ah! Dani, me he acordado de ti, de cuando me decías que cuando sonaban las sirenas era todo como súper espectacular. Bueno, no solo cuando suenan las sirenas, aquí es todo espectacular, desde la policía hasta cualquier cosa.
esto es, chicas. Chicas. Qué susto, Jimena. Avenida de las Américas. Estamos en Avenida de las Américas. ¿Todo es muy de América? ¡Qué pasada! Estoy enamorada de Nueva York. De verdad, me parece un poco estresante vivir aquí, pero me encanta. Precioso, esto es precioso. Estoy flipando. Estamos flipando, ¿a que sí? ¿Dónde vas tú, Jimena? Cuéntanoslo. ¿Dónde voy de qué? ¿De cuál es tu host family? Ah, mi host family es la Hain family. Voy a vivir en Fairfield, Connecticut, a una hora de aquí. ¿A una hora de aquí? O sea, tenemos viaje asegurado hasta aquí. Sí. Hay muchas de Nueva York, así que tenemos viaje súper asegurado. Y vosotras en San Francisco, por supuesto. Ya lo sabes. Dentro de la ciudad, ay, sino en los suburbios. O sea, si no tenía... Bueno, hemos venido a cenar y estamos al lado del Empire State porque hemos quedado aquí con el bus. Pues que estoy tan cansada que no me salen ni las palabras. Estoy súper cansada. Yo creo que todo el camino lo voy a hacer durmiendo. Así que nada, hemos parado aquí y... Ah, venga, hasta luego. Se me acaba de apagar la cámara.